Bueno, pues hemos convocado para dar a conocer a la opinión pública una de nuestras actividades que enmarcamos dentro de las que tenemos previstas en la Vocalía de Cultura y las tenemos programadas. Se trata del primer concurso nacional de relatos sin adiciones, Vela. Como digo, esta actividad nace como propuesta de la Vocal de Cultura de nuestra asociación. Y a la Junta Directiva pues le pareció interesante realizarla. Con esto queremos concienciar sobre el problema que las adicciones tóxicas generan en la sociedad, a la vez que incitamos a la escritura que no está de más. El concurso tiene un carácter nacional y puede participar en él todas las personas que sean mayores de 16 años, todos los que lo deseen, y sea cual sea su nacionalidad. Eso sí, deben estar escritas las obras en castellano y ser inéditas. El tema, pues como he dicho, versará sobre los problemas que conlleva el consumo abusivo de cualquier sustancia tóxica. Y estará de acuerdo con una base de obligado cumplimiento que explicamos en el dístico que os vamos a dar o que os hemos dado, en ella lo explicamos. En ella vamos a establecer dos premios. Un primer premio que consiste en 300 euros en metálico más un diploma y una tesis consistente en 100 euros en metálico más otro diploma. Y el jurado estará compuesto por una licenciada en filosofía y letras, por un escritor reconocido en nuestra ciudad y por un técnico en adicciones, a los cuales también agradecemos de antemano pues, su colaboración con este tema. El plazo de recepción de la obra termina el 31 de octubre y la entrega de premios la vamos a realizar en torno al 15 de noviembre, que como sabéis es el Día Internacional sin Alcohol. Además que coincide con el primer aniversario de Vela como tal, porque como sabéis también la asociación proviene de la antigua ALI, pero que el nombre de Vela pues hacemos un año el 15 de noviembre. La entrega la vamos a realizar en el auditorio del Pósito ese mismo día, el 15 de noviembre, y allí ya daremos a conocer en qué van a consistir ese aniversario, que todavía no lo tenemos, estamos elaborándolo y todavía no lo tenemos. Los premios, decir que han sido patrocinados por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares y también decir que colaboran con nosotros, además del propio Ayuntamiento, pues la Junta de Andalucía, Linares Cartuchos, Aprigé y la federación a la que estamos inscritos, que es Agrúpate.